¿Y a quién podemos darle la bienvenida ahora mismo? Pues a un hombre que, miren qué frase, miren qué frase. No hay mejor docente que aquel que no olvidó ser alumno. ¿Qué frase? Tiene su miga, ¿eh? Tiene su contenido. No hay mejor docente que aquel que no olvidó ser alumno. Palabras de Bernardo Jareño Manclús, director del Colegio Alberto Sols de Sax, nacido en Tavernes de la Valldigna, un precioso municipio de la provincia de Valencia que yo también conec. ¿Cómo llega Bernardo a Sax? Pues se lo vamos a preguntar. Señor Jareño Manclús, don Bernardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, enhorabuena porque estás nominado a los premios Educa Banca Mejor Docente de España 2019. Estamos hablando de lo mejorcito del territorio nacional. Creo que es la segunda vez ya, ¿no, Bernardo? Es, sí, la La tercera vez tercera. que estoy nominado, sí. ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba. La verdad que cada año es una sorpresa. Es el primer año de los 3 años consecutivos que consigo estar entre los 10 finalistas y a esperar el 10 de enero a ver el resultado final. Estás entre los mejorcitos del territorio nacional y eso dice mucho, ¿no, Bernardo? Sí, la verdad que hace mucha ilusión, pues, ves el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a una profesión que la verdad que me encanta, que desde pequeño que quería ser docente. Y muy contento, sobre todo el apoyo del alumnado, familias y compañeros y compañeras que me facilitan mucho mi trabajo diario. Y además en una sección, en una categoría, si me permites, profesor, donde es complicada a veces, ¿eh? Estamos hablando en la categoría de educación de primaria, ¿eh? Bernardo, que no es moco de pavo, ¿eh? Estoy en educación primaria, siempre suelo estar con los más pequeños, primero y segundo. Este año he cogido 2 cursos, estoy en tercero y sexto, pero la verdad que estoy cómodo en todos los cursos. La suerte que tengo es disfrutar de mi trabajo día a día. Realmente no Enhorabuena. veo ni como un trabajo, me lo paso genial junto a ellos. Profesor, si todos trabajáramos en lo que nos gusta de verdad, este mundo sería mucho más feliz, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Yo alguna vez que me han pedido un consejo, cuando están estudiando o van a elegir la carrera, digo, tú elige algo que realmente tengas vocación, algo que vas a ser feliz ejerciendo de ello, porque piensa que vas a ejercer por lo menos 40 años. Es muy triste llegar a tu trabajo y que no te guste y estar aguantando 40 años. Qué más bonito que hay que ir a tu trabajo diariamente feliz, contento, con ganas de innovar, de pasarlo bien. Y la verdad que hay que buscar la felicidad siempre. Fíjense, es que me ha gustado mucho la frase. No hay mejor docente que aquel que no olvidó ser alumno. Qué frase más contundente, Bernardo. Claro, es que es básico, no hay que olvidar aquel alumno que fuimos, es decir, lo que nos gustaba, lo que nos quedábamos de cada docente, los recuerdos buenos, qué me gustaría a mí en clase que hubiese habido, qué momentos para mí fueron memorables. Y esto, pues si lo podemos plasmar en nuestro alumnado, mejor, mejor que mejor. A mí me gusta mucho cuando entro a clase y a lo mejor mi alumnado me dice, ¿y qué tienes preparado para hoy? ¿Tienes algún experimento? ¿Tienes alguna sorpresa? Hoy hacemos la clase en el patio. Sí. Esto a mí me encanta porque a mí me hacía un montón de ilusión cuando era pequeño. Claro, soy el profe de prepa de experimento, hoy vamos a hacer una clase en el patio. Qué Y esa bonito. ilusión yo creo que se transmite. Estamos viendo en la parte inferior de la pantalla, mientras vemos unas vistas de la Villa Sajeña, la fotografía de Bernardo, un profesor nacido en la provincia de Valencia, en Tavernes de la Valldigna. Bernardo, una curiosidad, ¿qué edad tienes a día de hoy? Tengo esta semana, he cumplido 35. Chavalín, un chavalín con todo el mundo por delante, 35 años. Por cierto, felicidades, feliz Muchas cumpleaños. gracias. Bernardo, Gracias. otra curiosidad, ¿qué hace, Sí. qué fa un valencià de Tavernes de la Valldigna a una localidad como Sax? ¿Cómo es eso, Bernardo? Pues conocí a mi pareja en la universidad. Ah. Y mi pareja es de Villena. Ah, muy bien. Entonces ¿Cómo ya, se claro, llama pues. tu mujer, tu pareja, cómo se llama? Esther. Esther, villanera. Tavernes de la Sí. Valldigna, profesor en Sax. Esto es el triángulo del poder, Bernardo.
Sí. Entonces aquí hemos venido al lado de Viena. ¿Estás a gusto en Sachs, Bernardo? Sí, la verdad que sí. Llevo ya 6 años en este cole. La verdad que estoy muy a gusto. Me acogieron súper bien desde el primer día y con ganas de seguir muchos años más. Molt bé. ¿Vas al teu poble en quan o no? ¿Cómo, cómo? ¿Que vas al teu poble en quan o no? ¿Vas a tavernes en quan? Sí, por tabernas voy poco últimamente, sobre todo en verano, Vale. que como sabes que está allí la playa y en verano sí que a mi peque le gusta mucho la playa y nos vamos para allá a pasar siempre algunos días. Un precioso municipio de la provincia de Valencia, sí señor. Allí tenía yo un compañero de mili, en Tavernes de la Valldigna, sí señor. Y una última cuestión, Bernardo. Estás entre los nominados mejores de España, eso lo tengo claro. Son 10 de los mejores de todo el territorio. Estamos hablando de miles y miles y miles de profesores y profesoras. ¿Cuándo sabremos si eres un finalista? Pues lo sabremos el 10 de enero. Yo estoy ahora entre los 10 finalistas Correcto. y sabré la posición exacta el 10 de enero. El 10 de enero sabré si el número 1 o el 5 o el que sea. Perfecto. En el Ministerio de Educación, ¿dónde se lleva a cabo el acto? Pues este año, por el tema del COVID, este año será online. No, no habrá acto. El acto se celebra todos los años en Santiago de Compostela. Sí. He Pero este visto año va a ser online. todo online. He visto una fotografía publicada con la ministra de Cultura. ¿Eso fue del año pasado? ¿Puede ser? Sí, estuve con la ministra Isabel Celaá por un premio que gané por un proyecto de realidad virtual hecho con el alumnado aquí de Sachs. ¿Qué te parece? Tú no pierdes con más, Bernardo. Estás a todos los palos. Sí, hay que hacer de todo, hay que intentar innovar, hacer cosas nuevas, cosas que atraigan al alumnado y sobre todo proyectos de que recuerden para toda la vida, sean aprendizaje realmente significativo para ellos. ¿Qué te dicen los chavales? ¿Qué te cuentan cuando se enteran de la noticia? ¿Qué te comentan, Bernardo? No, no, los chiquillos súper contentos, pues vienen, te felicitan, te comentan, profe, he visto que ha salido por Facebook del ayuntamiento, o profe, te he escuchado en la radio. La verdad que hace muchísima, muchísima ilusión. ¿Y la villanera qué te ha dicho? Pues muy, muy contenta. Ella dice, no me extraña, dice, porque no para. Dice, no. Dice, la otra gente seguro que se merece un montón, dice, pero yo que te conozco a ti, dice, estás todo el día pensando y haciendo cosas sin parar. Qué bonito. Un valenciano de Tavernes, casado con una villanera y triunfando en lo que más le gusta, la docencia en la villa de Sax. Oye, ¿sabes que vas a repartir por todo el mundo el nombre de Sachs? Lo has pensado bien, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos intentándolo. La verdad que ahora, antes de estar aquí, me has pillado en un proyecto también que estamos llevando a cabo de intergeneracional, de colaboración también del alumnado con personas mayores, personas que se han quedado solas por el tema de COVID. Y ahí vamos, pensando cositas nuevas y sobre todo intentando también ayudar a la gente. Ahí lo tienen, 35 años, todo un mundo por delante. Bernardo Jareño. Oye, el segundo apellido que me ha llamado mucho la atención, ¿de dónde viene el segundo apellido? El segundo apellido viene de Malta. No digo yo, es que no es muy habitual, ¿verdad? Ese apellido, porque claro, No. Manclús, yo digo, Manclús, esto no es muy valenciano. Y yo lo he buscado por fuentes del ministerio. ¿Sí? Solo hay 90 en España y están todos en la provincia de Valencia. ¿Tu mamá viene de Malta? Sí, de Malta viene el apellido. ¿Qué te parece? Amigo, por cierto, la última vez que hablamos tú y yo recuerdo, ¿por qué motivo fue, Bernardo? Sí, creo que fue su campeonato del mundo de aquatlón. Amigo, es verdad. Yo digo, ¿de qué me suena a mí haber hablado ya con este artista de Tavernes, juntado con una pareja de Villena y trabajando en lo que más le gusta en el Colegio Alberto Sols de Sachs? Mucha suerte para el próximo día 10 de enero. Estaremos en contacto. Bernardo, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.